Bien, bienvenidos una vez más a esta serie de temas acercándonos a Shavuot. Estamos a una semana de llegar a la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Y pues estamos preparándonos. La semana pasada hablamos del tema de la resurrección, que está vinculado a Shavuot también, el día de la cosecha, el día de la transformación. Y en este Shabbat preparativo, 7 días antes de llegar al conteo de las 7 semanas, es necesario también recordar un tema, algo importante para todo creyente, que es la perseverancia de los santificados, de los consagrados, de los kedoshim, de los santos. Y porque, pues bueno, finalmente el día de la gran cosecha está relacionada a aquel grano, aquel trigo que ha permanecido firme, que ha permanecido fiel, ¿verdad? La semana pasada justo alguien preguntaba por ahí, no alcancé a ver quién era, pero preguntaba sobre la relación que tiene, o que si el hecho de ser trigos o ser llamados a ser trigo o santos quería o significaba ya estar dentro de la redención. Pero sin embargo vemos en la escritura una y otra vez que habla de ser perseverantes. Hay una gran cantidad de textos que están relacionados a la perseverancia, a la permanencia, a estar firmes, a estar ceñidos, ¿verdad? A estar listos, a estar siempre creciendo. Y por lo contrario, nunca dice que ya estemos conformados, estemos conformes a lo que ya sabemos, a lo que hemos aprendido. Y puse aquí un texto de Lucas 8:15 sobre la parábola del sembrador, ¿verdad? Porque hay 4 tipos de tierra, los cuales reciben la palabra, reciben la semilla, pero no significa nada tener la semilla, tener la palabra, sino que tiene que dar fruto a través de diferentes pruebas también incluso. Dice este verso: pero la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas con buen corazón y dispuesto, dice, un corazón bueno y dispuesto, oyen el mensaje y lo guardan, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Permaneciendo firmes. Así que vean, personas con un corazón bueno y dispuesto, oyen el mensaje y lo retienen, lo guardan, es retenerlo, ¿verdad? Lo tienen ahí, no lo sueltan. Y además, permaneciendo firmes, dan una buena cosecha. Ya desde aquí, de entrada, vemos que la parábola habla de 4 tipos de tierra. Más adelante vamos a ver la parábola total, completa. Vamos a ver qué significa, vamos a ver cómo unos reciben la palabra. Pero diferentes circunstancias hacen que cambien de opinión y entonces no retengan la palabra, que es finalmente lo que ha sembrado el Mashiach. Y pues bueno, este tiempo va a ser un tiempo para alentarnos, para esforzarnos a permanecer, a estar perseverantes. Leo, estamos en una semana de la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, conocida como Pentecostés, y esperamos con paciencia finalizar el conteo. La semana pasada hablamos de la resurrección, un tema vinculado a Shavuot, vinculado porque la siembra deberá traer la cosecha, y la cosecha final será el día de la resurrección y de la transformación de todo creyente, pero de todo creyente que persevere. El hecho de haber sido sembrados e incluso regados con el agua del Ruach no significa que somos trigo, y nuestro fin será ser cosechados a los graneros del Padre. Vemos en todas las escrituras y en las palabras de Yeshua que necesitamos perseverar en él, en su enseñanza, en sus promesas, en el pacto, en su sangre, y presentando frutos dignos de haber hecho Teshuvá, de haber vuelto al Padre, de haber regresado al Padre. Perseverar en las palabras de Yeshua, ¿verdad? Una y otra vez.
El llamado a perseverar y mantenernos firmes o fieles, incluso hasta la muerte, dice Yeshua mismo, ¿verdad? Y dice en Apocalipsis también, fieles hasta la muerte. Y pues bueno, actualmente, y lo voy a comentar más al rato, no solamente basta con creer en una figura, ¿verdad?, mesiánica o el Mesías. No basta con hablar, no basta con decir palabras, no basta con creerse que ya creemos o tenemos algo, o tenemos una verdad. Realmente hay que expresar lo que hemos creído y expresar a aquel a quien hemos creído, aquel que seguimos. Leo aquí abajo, dice, muchos creen en un Mesías. Muchos incluso creen supuestamente en el Mesías judío más certero, o presumen tener la religión del verdadero Mesías judío. Sin embargo, le están negando en cada enseñanza, lo están ignorando en cada instrucción, y están burlándose en la esperanza celestial. ¿Verdad? Y eso es una situación lamentable actualmente, porque, como les digo, no es suficiente, ¿verdad?, creer que ya tenemos todo. Incluso hoy día, con los movimientos que se levantan defendiendo la Torah con justa razón, defendiendo la enseñanza de Yeshua con justa razón, defendiendo las verdades que él habló sobre el reino, sobre la obediencia de los mandamientos, pero que lamentablemente se han desviado de la enseñanza de Yeshua y han ido hacia la tradición talmudista. Y ahora, aunque tienen la figura del Mashiach hebreo o del Mashiach bíblico, pero lamentablemente le están negando, ¿verdad?, incluso ignorando y hasta burlándose de la esperanza celestial, el día de la redención celestial, creyendo muchos que lo que él dijo pues no es certero, no es correcto, ¿verdad?, o que incluso alguien lo inventó, y que la esperanza del creyente está en una tierra física, allá en el Negev, etcétera, etcétera. Entonces, no es suficiente creer en un Mesías. Necesitamos permanecer en él y en la enseñanza que él nos dio, como lo vamos a ver enseguida. Bien, esta última parte que acabo de leer, es importante. Okay, ¿por qué? Porque actualmente la perseverancia tiene que ver más, y bueno, hoy día estamos viviendo días muy, muy, muy difíciles, ¿verdad? Estamos viviendo días muy tremendos, porque ya no solamente es necesario permanecer o creer en un Mesías, como lo acabo de leer. No solamente es, ay, sí, yo creo en el Mesías fulano, o en este Mesías, o en un Mesías. Ya no solamente es suficiente eso, ni siquiera presumir que creemos en el verdadero Mesías judío, o hebreo, o israelita, o lo como se predica en muchos lugares, creyendo tener el más apego, ¿verdad?, al judaísmo, o a la tradición, o yo no sé, al hebreo. Ya ni siquiera, ¿verdad?, ah, no, pues yo ya sé hebreo, ¿verdad?, de arriba hasta abajo, y ya conozco el contexto hebreo, del Mesías hebreo y todo. Ya ni siquiera es eso. Es decir, no es solamente presumir de creer en algo, ¿verdad?, sino más bien examinarnos si estamos permaneciendo en la enseñanza de él, en lo que él enseñó, en lo que él predicó, en lo que él prometió, ¿verdad?, en lo que él ha enseñado, y si es parte de nuestra vida. Así es, no solo el conocimiento, sino más bien el conocimiento aplicado, el conocimiento que él nos enseñó, el que él nos dio, viviéndolo con él, ¿verdad? Y ahí es donde está conectado el buen fruto, ¿ok? El buen fruto no es conocimiento. Sus discípulos, los discípulos de Yeshua, ni siquiera ellos tenían conocimiento. El Mashiach se los entregó, ¿verdad? Él se los dio, pero se los dio para que dieran buen fruto. Tener la fe del Mesías, dicen acá, ¿verdad? Un verdadero testimonio. Y eso es vivir como él, y no solamente vivir como él, sino vivir creyendo lo que él enseñó.
Vean, el apóstol Johanán Juan en su segunda carta escribe la necesidad de permanecer no solo en creer en una figura o en una idea o dogma, sino en permanecer en lo ya dicho por Mashiach. Fíjense nada más esto. Vean, este texto está tremendo. Dice, todo aquel que habiendo perdido el rumbo se aparta de la enseñanza de Mashiach y no persevera en ella, se aparta también de Elohim, del Padre. Para tener al Padre y al Hijo es preciso permanecer fielmente en la enseñanza de Mashiach, del Mesías, del ungido, de Yeshua. Entonces, fíjense qué interesante. No solamente es conocer el hebreo, su contexto, o presumir, ¿verdad?, de judaísmo y presumir de todo eso. No, es permanecer en lo que él dijo para dar buen fruto. Y aunque este tema ya lo había programado antes, me llamó mucho la atención que hace un par de días, en una publicación de uno de ustedes, por ahí en las redes sociales, no faltó el que empezó a negar a Yeshua. Dicen que lo creen, dicen que le creen todo, pero lamentablemente con sus doctrinas le niegan. ¿Verdad? Introduciendo promesas que les fueron dadas a los israelitas antes del exilio y después del exilio babilónico. Negando las nuevas promesas de Yeshua. Una de las cosas que he dicho antes, y que lo he recalcado y que lo voy a decir otra vez aquí, es de que con la venida de Mashiach había muchas cosas ocultas, ¿verdad?, escondidas, misterios que Mashiach vino a revelar. Que Mashiach e incluso sus shliachim, sus emisarios, vinieron a revelar. Se les fue dado misterios escondidos. Y como ellos encontramos las promesas en Mashiach, ¿verdad? Las promesas de la redención final. Secretos eternos, ¿verdad? Como dice Cindy. Cosas que estaban escondidas, cosas que estaban ocultas, que no habían sido reveladas a hombre. Y estas obviamente están por encima de todas las cosas que fueron dichas antes en la escritura, porque muchas cosas fueron cumplidas en su momento, en su tiempo, sobre todo para Israel y para ese remanente. Sin embargo, tenemos que recordar que Mashiach trajo nuevas cosas, y no es que fueran nuevas, sino que estaban escondidas. A la misma samaritana, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando platicaba con la samaritana? La misma samaritana, los israelitas sabían que cuando viniera Mashiach, él iba a enseñar todas las cosas, él iba a revelar lo que estaba oculto. Los mismos judíos del primer siglo sabían y entendían que cuando viniera el Mashiach, todo Israel se tenía que someter al Mashiach. Tenía que obedecer su instrucción, tenía que seguir su instrucción, tenía que seguir su enseñanza, tenía que entender el verdadero reino. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los dogmas, las tradiciones, las enseñanzas de los hombres no permitieron que esas vasijas fueran llenas de la revelación. Por eso pone el ejemplo, ¿verdad?, de los odres viejos y el vino nuevo, todo esto. No era posible para ellos comprenderlo. Bueno, déjenme decirles que esa necedad aún sigue hasta el día de hoy. Y es necesario hablar, cuando hablamos de la perseverancia de los llamados a ser santos, los consagrados, de la fidelidad, es necesario recordar esto de antemano. Y es lo primero. Porque muchos pueden ser muy perseverantes y muy fieles en todas las leyes, en la Torah de principio a fin, hasta presumir que guardan los 613 mandamientos, vamos, ni se pueden guardar porque muchos tienen que ver con el templo, pero vamos a suponer que muchos pueden presumir de que están guardando todos los mandamientos de la Mishnah, pero si no están apegados a Mashiach, no están en la enseñanza de Mashiach, como dice aquí Juan, su apóstol, entonces están despegados de él y están despegados del Padre. De nada sirve tener muchas obras y no estar con Mashiach. O tampoco de nada sirve creer en un Mashiach y no mostrar las obras. Dice la Escritura que fuimos salvados para nuevas obras, para buenas obras, ¿verdad? Rescatados para buenas obras.
Obviamente aquí entra, ya saben, la doctrina y el tema sobre lo que predica el calvinismo, ¿verdad? Que ellos dicen salvo siempre salvo. Bueno, vamos a ver en este tema que realmente la escritura nos motiva a no confiarnos, sino más bien a perseverar día a día. Bueno, aquí está este texto revelador de Juan, ¿verdad? Todo aquel que habiendo perdido el rumbo se aparta de la enseñanza de Mashiach y no persevera en ella, se aparta también del Todopoderoso. Para tener al Padre y al Hijo es preciso permanecer fielmente en la enseñanza de Mashiach. ¿Y cuál es la enseñanza de Mashiach? Bueno, pero eso hemos hablado también mucho, ¿verdad? Y ahí están los testimonios de los discípulos de Mashiach que escribieron la Buena Nueva. ¿Cuál es esa enseñanza? El reino de los cielos se ha acercado. Regresen al Padre, regresen de sus malos caminos, ¿verdad? Preparen su corazón, entren al reino, reconozcan a Yeshua como Mashiach, anden en obediencia ante el Padre y sigan las pisadas del Mashiach. Porque separados de Él, nada se puede hacer. El que oye mi palabra y la pone por obra, ¿verdad? Dice por acá, el que practica en su vida diaria, es el Hijo del Altísimo. Entonces, esa es la enseñanza de Él. Ahora, aparte de la enseñanza de Él, también no solamente dijo una y otra cosa. No solamente enseña una forma de vivir, sino enseña una vida, una forma de esperar el día que Él regrese. Esperar el día que Él regrese. Parte de la enseñanza de Mashiach es también confiar en esa promesa celestial. ¿Ok? Es esos comentarios que vi en las redes sociales hace un par de días que entramos ahí en un debate. Estas personas que se creen muy nazarenos o muy israelitas o muy lo que sea, realmente están negando la esperanza en Mashiach. Están esperando la esperanza judía. O sea, están apegados y amarrados a una esperanza judía, a una esperanza de la tradición, una esperanza humana. Esa no es enseñanza de Yeshua, no están permaneciendo fieles. Es una exhortación a todos, ¿verdad?, para que podamos ser sacudidos y quitarnos todavía esa cizaña, esas doctrinas, esa religión, esa enseñanza de los hombres, y apegarnos a la enseñanza de Mashiach, en el cual viene la promesa, la verdadera promesa, la esperanza que tenemos. Entonces, tenemos que ser sinceros en esto. ¿Estamos permaneciendo en la enseñanza de Mashiach o seguimos la enseñanza de los hombres y las tradiciones? Así que, lamentablemente, hay todavía mucha gente que está siendo persuadida, ¿verdad?, por esos engaños. Ahora, más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con los mismos creyentes. Y lo estamos viendo ahora, ¿verdad?, porque no todo el que diga Señor, Señor, Adón, Adón, Yeshua, no quiere decir que sea de Él. Eso lo mencionamos también hace rato. El mundo y sus caminos de perdición. Ahora vean, hoy día no solamente tenemos el problema de las religiones, ¿verdad? Aquí vemos adentro, ¿verdad?, la nueva era, el judaísmo, el cristianismo, bueno, islamismo, todos. El mundo no está rodeado solamente de esto. El mundo está rodeado de cualquier cantidad de desviación, perversión, satisfacción, deseos. Esta persona que está acá en los últimos días estuvo muy de moda, ¿verdad? Yo no sé quién vio estas perversiones. Lo puse aquí porque ya es el colmo de la iniquidad, ¿verdad? Un tipo haciéndose pasar por mujer, con barba, transexual, no sé qué cosa es una cosa terrible. Ya estamos cayendo en lo peor, esta humanidad. Ahora, el asunto que pongo todo esto es porque, ¿saben qué? Hay creyentes, lamentablemente, que están aceptando este tipo de perversiones. Hay creyentes que están tras la fama, la belleza, la farándula. Hay creyentes que incluso, aunque no están asesinando, ¿verdad?, están cometiendo alguna delincuencia. Hay creyentes que están dándole culto a estas cosas que están acá, ¿verdad?, deportes, y no estoy hablando de que si alguien hace algún deporte o algo, corre algo, sino que
que lamentablemente, como a veces veo incluso en las redes sociales, creyentes que por un lado predican la palabra, pero por otro lado están ahí, ¿verdad?, fanatizados con alguna cosa de estas, dándole culto a esto. Creyentes en que una u otra forma también están transgrediendo, manipulando, sobornos, todo esto. Ya ni se diga creyentes que todavía tienen vicios, que no pueden, ¿verdad?, someter a su carne. Creyentes que están tras la vanagloria de este mundo, ¿verdad?, como dice Yeshua. Creyentes que están pegados a la pantalla, ¿verdad?, hipnotizados, siguiendo la multimedia. O creyentes que, como hemos hablado antes, ¿verdad?, la pirámide de Maslow, ¿verdad?, que están tras la corriente de este mundo. Hasta los juegos en el Facebook, ¿verdad?, dice aquí Beth. Sí, es cierto, o sea, yo no es posible cómo la gente pierde tiempo haciendo esas cosas, de veras. Si ustedes son uno de ustedes los que hacen eso, cambien de forma de pensar. No tenemos eso para estar jugando, estarnos divirtiendo, ¿verdad?, haciendo cosas de esas raras. Usen los medios para llevar la palabra, para seguir haciendo luz. Entonces, fíjense que ya ni siquiera podemos pensar en que nos podemos distraer en poco. Hay muchas cosas que este mundo de confusión, de materialismo, de perversión, de religiosidad, de engaños, de placeres, de distracciones, de riqueza, de todo, nos puede hacer que dejemos de perseverar. ¿Cuántas veces yo he visto, verdad, que creyentes parece que van muy bien y de pronto ya están tras la fama de este mundo, tras la riqueza, tras la felicidad de este mundo, tras cosas de este mundo, verdad? Y no estoy diciendo que todas las cosas sean malas. El Todopoderoso a veces nos permite disfrutar de algunas cosas, verdad, que son necesarias, que son parte de la familia, que son parte de nuestra vida, pero es muy diferente a que estén empeñados, verdad, viviendo como el mundo detrás de cosas de estas. Cuando dejamos de perseverar, ahora vean esto, el ser humano por implicación ya tiene un deseo interno, tiene una fuerza interna, que tiene propósitos, le haya un sentido a su vida y un propósito en su vida. Pero cuando éste deja de ser la fidelidad, la fe, la perseverancia en lo que ha creído, entonces el mundo tiene muchas áreas en donde ese ser humano puede ir perseverando, puede perseverar. Entonces, si no estamos perseverando en Yeshua, en su mensaje y en la obediencia al Padre, seguro nos vamos a desviar a alguna de estas cosas. Y sí, nos vamos a convertir fanáticos tanto de una religión, judía, cristiana, musulmana, o tanto de algo que el mundo ofrece. ¿Sí o no? Nadie se puede quedar estático, a menos que sea una persona, ¿verdad?, que lamentablemente sufra de estado vegetativo, ¿verdad? Pero aún incluso alguna persona que tuviera alguna incapacidad física, aún así siempre hay algo que lo mueve, siempre hay algo que lo motiva, siempre hay algo que lo está impulsando. Y para el creyente tiene que ser el Mashiach, tiene que ser el Padre en los cielos, tiene que ser lo que ha creído. No podemos desviarnos. Así que pues bueno, esto ya de verdad sería el colmo. ¿Será que dentro del buen trigo haya contaminación y falta de perseverancia? Ahora vean esto. ¿Será que dentro del buen trigo haya contaminación y falta de perseverancia? Ahora, este tema también, ¿verdad?, tiene que ver. La semana pasada alguien preguntó, ahí de pronto vi el chat, no pude responder todas las preguntas, pero alguien me preguntó, esto de ser trigo, de haber sido regados con el Ruaj, que es el agua, ¿garantiza la vida eterna? ¿Esto quiere decir que ya somos salvos? ¿Esto quiere decir que ya somos trigo siempre y no es posible ser cizaña? Aunque hablamos este tema también en el tema del trigo y la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña. Realmente vamos a ver lo que dice la escritura. Por ejemplo, aquí dice Cindy, ¿verdad? Yeshua oró cuando dijo, cuando nos enseñó a orar, ¿verdad?, dice que nos guarde el maligno. ¿Por qué? Porque el maligno, también dice la escritura, que anda como un león, ¿verdad?, feroz, rugiente, buscando a ver a quién se va a devorar.
Y ahorita vamos a ver estos textos, vean. ¿Por qué? Porque dentro del trigo también puede haber contaminación. Puede haberlo. ¿Por qué todas las que, es más, por qué el mismo motivo de la Torah? ¿Por qué fue entregada la Torah al pueblo? Dice Shaul que para conocimiento del pecado. La Torah fue entregada para que el pueblo supiera que existe el pecado y que debe de santificarse, que a través de la Torah pueda ser santo, pueda perseverar. Hoy día es lo mismo. El nuevo pacto tenía que ver con pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Obviamente para cumplir el mismo propósito. Perseverar. Perseverar. ¿Para qué envió el Todopoderoso su presencia, su aliento, su ruaj? Pues justamente eso, ¿verdad? Para ayudarnos a perseverar. Pero lamentablemente el Satán usa sus instrumentos de engaño. Y finalmente vamos a ver unos textos muy fuertes, Dice aquí, el Eterno no hace excepción de personas, ni tampoco podemos sentirnos privilegiados de creer que ya lo hemos ganado todo con el simple hecho de creer o decir que conocemos a Yeshua. O que como dice la teología calvinista, salvos siempre salvos. Yeshua mismo dice que el día de la cosecha separará la cizaña. También refiriéndose al día del juicio, lo compara con una pesca en donde deberá separar de los ya pescados a buenos y a malos. A buenos y a malos. ¿Qué les parece? Bueno, mira, vamos a ver. Ok, por ahí está el volumen muy alto, me parece. Luego se escuchó un ruidito, ya lo voy a regular. Vamos a recordar esta parábola que es muy interesante. Esta parábola, la parábola de la pesca. Vean lo que dice en Mateo 13:47 en adelante. Dice, el reino de Elohim se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar los pescados. Guardan los buenos en una canasta y ¿qué dice? Y tiran los malos. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo, el fin de la edad. Los malajim saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán en el fuego y allí tendrán tanto horror que llorarán y rechinarán los dientes. ¿Qué les parece? No podemos presumir de que ya somos peces pescados. No basta estar con la red. O no basta estar dentro de la red. No basta ser pescado. No basta ser, ¿qué les parece? En la red, que es el fuego. El fuego es la Gehenna, el día de la destrucción. El día de la destrucción. Dicen por ahí que no se escucha. Me parece que tienen problemas, ¿verdad? Algunos con el audio. Entonces, vean esta parábola. ¿Quién de aquí somos pescados? ¿Quién de aquí hemos sido pescados? ¿Quiénes de aquí somos dentro de la red? Bueno, podemos decir que todos, ¿verdad? Y hay muchos. Hay muchos que dicen que ya han sido pescados, que ya están en la red, que ya están dentro de la red. Pero eso no significa mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí incluso es lo mismo que el trigo y la cizaña. Aquí es igual. Se echa la red en el mar. El mar son las naciones. De las naciones se toma todo tipo de peces, todos, de todo tipo. Ahora, no dice que se pescan todos los peces del mar, sino que en la red, entran en la red de todo tipo de peces, buenos y malos. Pero ¿qué dice? Al fin de la edad sucederá que los malajim saldrán a separar a las personas así como son separados los peces, buenos y malos. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez no basta estar en la red. Otra vez lo que dije al principio, ¿verdad? Yeshua dijo, no todo el que diga Señor, Señor, aunque presuma de dones, aunque presuma de que estuvo el Ruaj en él, aunque presuma de haber hecho milagros, de hablar en lenguas, de haber levantado muertos, de haber hecho cualquier cosa, eso no es garantía. ¿Por qué? Porque
puede engañarse a sí mismo. Algunos son kosher, dice Miguel, algunos son kosher y otros no. Así es, ¿verdad? De todos los peces, ¿quiénes son los kosher? Los que fueron lavados realmente y los que perseveraron. Pero no todos los pueden tener. No todos pueden entrar. Ahora, hay un texto, bueno, los pescadores, ¿verdad? Aquí dice que los malajim son los pescadores, los que levantan y separan, bueno, los que separan. Pero también vemos a Yeshua enviando a sus discípulos, ¿verdad? Que les dice, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Fíjense, ellos empiezan a echar la red, ¿cierto? Ellos empiezan a echar la red desde el primer siglo, y ahí viene la red, ahí viene la red, ahí viene la red, por esos 2000 años. Peces de todo tipo. Aquí viene la red, aquí viene la red, aquí viene la red. Entonces, nosotros entramos en la red. Pero no podemos decir, ay, gracias, ya soy un pescado. Ya estoy en la red y voy a ir al Padre. No, porque al final va a haber una separación. A ver, dime quién permaneció en la obediencia al Padre y en el testimonio, en la fe de Yeshua, siguiendo su enseñanza, esperando la promesa que fue dada a él. Y entonces ahí va a haber separación. ¿Qué les parece? Romanos 11:17 en adelante, vean lo que dice. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, y este texto lo hemos usado, ¿verdad?, también para hablar de nosotros que fuimos injertados al buen olivo o a Israel, tampoco significa nada, no quiere decir que ya la hicimos. Vean lo que dice Pablo, y sobre todo esto para el sistema teológico, ¿verdad?, que dicen que ya sustituyeron a Israel y que ahora ya son ellos la iglesia y que ya son salvos, siempre salvos. Mentira. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Aquellos que dicen, no, ahora ya nosotros somos y ahora ya somos salvos, siempre salvos. Dice, si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas. O sea, no creas que ya eres salvo y lo tienes todo ganado, sino teme, dice Shaul, ten temor, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la voluntad, la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, que dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, si permanecemos, otra vez, la teología yo creo que nos enseñó siempre de que ya somos ahora nosotros la iglesia, de que ya, ¿verdad?, ya somos salvos, siempre salvos, ya no tenemos nada de que preocuparnos, ya la hicimos, ya estamos ahí. No, mentira, eso es una enseñanza del diablo, satánica. Aquí dice, ¿sabes qué? No te ensoberbezcas. Es decir, no creas que ya lo ganaste todo, ya todos ya quedaron fuera. No, teme, dice. Porque si él no perdonó a las naturales, a las ramas naturales, a ti tampoco te puede perdonar, si no permaneces. Pero si permaneces en esa bondad, entonces, si no permaneces en esa bondad, entonces serás cortado, aquí dice. Claramente aquí dice. Otra vez, ¿qué es permanecer? Obediencia al Padre, obviamente sus mandamientos, como pusieron ahí, a la Torah. Permanencia en Yeshua y en la esperanza que Él nos ha dado. Permanencia en Yeshua y en la esperanza que Él nos ha dado. En sus palabras, permanencia en él. Ya citamos al principio, ¿verdad? Ya citamos al principio este texto. Ahorita lo voy a volver a citar. Aquí está. Otra vez lo voy a volver a citar porque vale la pena.
Vean, todo aquel que habiendo perdido el rumbo se aparta de la enseñanza de Mashiach y no persevera en ella, se aparta también del Todopoderoso. Para tener al Padre y al Hijo es preciso permanecer fielmente en la enseñanza de Mashiach. ¿Okay? Por eso le estoy diciendo eso, la perseverancia y la permanencia de los santificados, de los santos. No se trata solamente de creer algo y ya, listo, ya, oh, pues ya la hice, ya soy salvo, ¿verdad? Con mucha soberbia, no. Perseverancia, permanencia en el Hijo, en Mashiach, para dar buenos frutos. Eso es lo importante. Bueno, y dice Shaul, pero si no permaneces, ¿qué les parece este texto revelador, verdad? ¿A poco no? Voy a subrayarlo aquí incluso, porque a mí me llama mucho la atención esto. Yo no sé cómo los calvinistas predican mucho de Pablo, los textos que le convienen, pero Pablo mismo predica, ¿verdad? Pero si tú crees que ya lo ganaste todo, no es cierto, no te ensoberbezcas, teme. Teme, porque si no permaneces, entonces tú también serás cortado. Fíjense, aquel que creyó por fe, pero que no permanece en las palabras de Yeshua, puede ser cortado. Lo está diciendo aquí Pablo. Tú también puedes ser cortado. No nos queda otra que ser humildes, que reconocer que no somos nadie, que somos sacados de las naciones, que somos oliva silvestre, que fuimos injertados al pueblo, sí, pero que tenemos que permanecer en la obediencia, en la santificación, la justificación, en Mashiach, en las palabras de Mashiach, en la esperanza en Mashiach. No podemos decir que ya somos más, para nada. Continuamos. El mundo actual, tanto religioso como materialista, gobernado por el Satán, está operando con su mayor fuerza para engañar y perder, si fuere posible, a los elegidos. Las palabras de Yeshua que veremos enseguida nos dice que cualquier discípulo puede perderse por falta de la perseverancia. Algunos creen que los elegidos nunca pueden perderse, porque Yeshua dijo que no se perderían sus discípulos que el Padre le había dado. Sin embargo, en ese mismo texto dice que uno se perdió, el hijo de perdición. ¿Verdad? Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Estuvo con él, le siguió, comió con él, vio sus milagros, viajó con él, escuchó la enseñanza de él, creyó en su momento en él, pero al final dejó de creer en él y en su enseñanza. Y dejó de creerle como rey y como Mashiach, hasta negarle y entregarle. Ayer hablamos también en parte de la vida de Joseph, como hoy día el Mashiach está siendo entregado, ¿verdad? Y está siendo expuesto como alguien que prostituye la fe. A mí realmente cada vez más me asombra cómo creyentes en Yeshua antes, actualmente, por el judaísmo que está pegando duro, ¿verdad? Las tradiciones y toda la enseñanza talmúdica, están ya negando a Yeshua. O sea, y a veces no incluso negándole libremente, ay, yo niego a Yeshua, sino solamente lo tienen en la boca, pero lo están negando en la enseñanza. ¿Verdad? Aunque han estado con él, aunque le siguen, aunque han leído sus milagros, aunque han leído su enseñanza, ¿qué está pasando ahora? Es tremendo. Están negándole. Y obviamente algunos ya ni siquiera están reconociéndolo como rey, ni siquiera están reconociéndolo como Mashiach. Tengo ahí una discusión en el YouTube, en uno de los videos, de una mujer que dice, yo fui engañada, ¿verdad?, por ese sistema y un falso Mesías, y hoy día le llama de todo, le dice de todo, feo, a Mashiach. Y ahora ya estoy en el pueblo, ¿verdad?, y ahora el pueblo judío, y ahora quién sabe qué, y los rabinos, y... Imagínense nada más, después de haber tenido una sincera fidelidad al Mashiach, dejó de permanecer en él, dejó de leer, dejó de estudiar las palabras de Yeshua, fue invadida por la enseñanza talmúdica y hoy día ya niega totalmente a Mashiach. Es tremendo y no es la primera persona que he visto. En los últimos 7 años he visto todo eso
cada vez más. Y es lamentable, ¿verdad? Pero está pasando. No nos queda de otra que seguir creyendo como niños. Y como lo he dicho antes, ¿verdad? Creer como niños no es creer ciegamente, no es creer como ciegos. Las palabras de Yeshua no son mentirosas. El problema cuando se cree como ciegos es justamente eso, creer las doctrinas de los hombres, las tradiciones de los hombres, las enseñanzas falseadas. Pero no tenemos que tener mucho cuidado con eso, no tenemos que desviarnos ahí. Creer como niños es, ahí está la palabra de Mashiach, Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él dijo que iba a morir, que iba a resucitar, lo cumplió. Él dijo que va a regresar y va a enviar a sus Malahim, y para estar siempre con Él delante del Padre, lo va a cumplir. ¿Verdad? Lamento ver a personas que creen en Yeshua que están esperanzadas en la tradición talmúdica, que no creen que van a ser tomados sobrenaturalmente, sino que van a ser llevados al Negev a vivir ahí una vida, ¿verdad?, muy humana, 1000 años para gobernar sobre los paganos, y un templo para hacer más sacrificios. Es lamentable cómo se está cambiando la esperanza en Mashiach por esperanza de los hombres, de las tradiciones. Fíjense lo que dice Yeshua en Juan 15 del 1 al 6. Yeshua continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y Elohim, mi Padre, es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. ¿Qué les parece? No basta ser rama del olivo, de la vid. Si alguien no da fruto, es decir, no muestra obediencia, no muestra perseverancia en Yeshua, entonces es cortado. Ahora vean lo que dice: pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Y le dice a ellos: ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado, el mensaje de la buena nueva. Ellos creyeron. Si ustedes siguen, vean ahora, vean lo que dice: si ustedes siguen unidos a mí, yo seguiré unido a ustedes. Fíjense la diferencia. Yeshua no dice: ustedes ya están unidos a mí, así que van a seguir siempre unidos. No, ahí les está advirtiendo: si ustedes siguen unidos a mí, yo seguiré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no está unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no están unidos a mí. El discípulo que sigue unido a mí y yo unido a él es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, por eso lo subrayé aquí, le puse con rojo, noten bien lo que está diciendo. Y estas palabras han sido por todas esas generaciones, por esos 2000 años, hasta el día de hoy, cada uno de nosotros escuche esas palabras porque son para todos nosotros. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Si alguno no sigue unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se seca, les prenden fuego. Es lo que dijo Shaul. Teme, porque si las ramas naturales fueron cortadas, aquí dice, le pasará como a las ramas que no dan fruto y fueron cortadas. Si a alguno de los discípulos le pasa lo mismo, entonces va a ser cortado. Las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Ahora, he estado usando versiones como la Biblia Castellan y la Biblia de Lenguaje Sencillo, para que comparen esas dos, los que tienen el eSword, vayan a diferentes versiones. Esta me parece que es la Biblia Castellan, si no me equivoco, la Biblia de Lenguaje Sencillo. He estado usando estas dos porque son como que más explícitas, más para nuestro vocabulario, o sea, como que son mucho más entendibles. Ajá, ¿verdad, Ofe? Ofe dice que es. Y vean, a veces en la Reina Valera, aunque está explícito, ¿verdad?, de pronto hay unas palabras que acá nos ayudan un poquito más. Así como que, órale, yo no me había dado cuenta de esa expresión. Si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Si alguno no sigue unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Otra vez, es necesario
perseverar en Mashiach, como lo leímos también en la segunda carta de Juan, de su enseñanza, de sus promesas. De otra manera, no podemos hacerlo. Ahí está otro texto, ¿verdad?, que pone Cindy: el que come mi carne y beba mi sangre permanecerá en mí, yo en él. El que permanece en mí no peca. Comer su carne y beber su sangre es participar justamente de su vida, de su entrega, de sus sufrimientos, ¿verdad?, de todo eso. Continuamos. Mateo 25:1, vean. La parábola de las vírgenes dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando de los últimos tiempos, antes de que él regrese o cuando él regrese. Porque aquí viene algo igual que los peces. Los peces fueron separados entre buenos y malos. La cosecha, trigo y cizaña. Las 10 vírgenes ya apuntando un poco más, ¿verdad? Aquellos que son llamados a ser santos. Vean, de todas las naciones, el número 10 está hablando de totalidad. El 10 habla de todas las naciones, la totalidad de las naciones, que son llamadas a ser santas. O sea, a vivir apartada de la idolatría, obediencia al Padre y seguir al Mashiach. Ajá. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo cuando el Mashiach regrese. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vean, vírgenes llamados a ser santos de todas las naciones, pero que lamentablemente la mitad hay insensatez. ¿Qué es esta insensatez? Dice: las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Ya hablamos del aceite, la unción, ¿verdad?, la presencia divina, la enseñanza de Mashiach también, la obediencia, la fidelidad. Las prudentes tomaron aceite, se dieron cuenta que era necesario tener suficiente para permanecer. Las insensatas no les interesó permanecer, las insensatas empezaron a buscar cosas que no eran aceite, y ahí viene la desviación, ¿verdad? Entonces dice: malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta generación es una generación que está calificada como eso. Todos empezamos a cabecear justo cuando la noche está más intensa. Y empezamos a dormitear, así como que ya estamos bastante cansados. Aquí el asunto es de que cuánto hemos acumulado para perseverar. Y dice: a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Otra vez, los peces buenos, el trigo, las ovejas, ¿verdad? Ahí está. Y se cerró la puerta, dice. Se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, dice que va a venir repentinamente. Dice que va a venir un momento en donde realmente nadie le espere. Va a venir de una forma repentina. Aquí la cosa es si tenemos aceite o no. Porque a la hora de que Él venga y se manifieste y haya todo su sobrenatural, algunos van a decir: oye, por favor, ahora explícame. Ahora no entiendo. Es que yo pensaba que nos íbamos a ir al desierto. Es que yo pensaba, ¿verdad?, que íbamos a construir el templo para yo llevar mi corderito. Es que yo pensaba que iba a ser un sacrificio de paz. Es que no entiendo. ¿Sabes que ya no hay tiempo? Ya no hay tiempo, ya. Vámonos. Y bueno, después va a ser lloro y crujir de dientes. Ahí están los peces malos, la cizaña, ¿verdad?, la mentira, el engaño, los que se desviaron, los que no permanecieron en Mashiach.
los que no permanecieron en Mashiach. Y a los que venden es justamente eso, ¿quién tiene esa unción? ¿Quién tiene? Y de hecho al final mucha gente lo va a saber. Mucha gente lo va a saber. Vamos con los que saben, vamos con los que están hablando de eso. Vamos con los que han entendido eso, que nos digan, ya no va a haber tiempo. Se acabó, ya no hay tiempo. Otra vez, es necesario permanecer. ¿Se dan cuenta? Es necesario permanecer. Este tema, cuando vamos acercándonos a Shavuot, nos recuerda justamente eso, ¿verdad? El buen trigo tiene que permanecer firme. ¿Se acuerdan el Salmo 1, verdad? Cuando habla de los buenos, los obedientes, y los malos, los rebeldes, los malignos. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento, son como esa basura, esa cáscara, que cuando viene el viento se lo lleva, la cascarita, que no tiene realmente esencia, solamente es lo de arriba, es hipocresía, es algo pues que da la finta que es trigo, pero no es trigo, ¿okay? Por eso digo que dentro del trigo o somos grano, o somos cáscara, o somos hojarasca, ¿verdad? O heno, o tamo, dice en el Salmo 1. Dice que viene el viento y se lleva la cáscara, la basura, la hojarasca. Y eso es, de hecho, cuando Yeshua viene y le preguntan a Juan sobre el Mashiach, él dice, él va a limpiar su era, dice, ya está listo, él trae su aventador en su mano. El aventador era un recipiente en donde ponían el grano, fíjense, ponían el grano, el trigo, y entonces lo aventaban hacia arriba, una y otra vez, y el viento se llevaba la hojarasca, o el heno, o el tamo, la basura. Esa basura, aunque estaba dentro del trigo, era realmente hipocresía, eran los que no eran realmente trigo. Y Yohanan pone esta figura, ¿verdad? Dice, él es el que va a tomar el trigo y lo va a limpiar, lo va a aventar. Cuando regrese va a pasar lo mismo. Los malajim van a venir solamente por el trigo. Pero la cáscara, la hojarasca, esta basurita que es del trigo, se va a quedar y va a ser lanzada al fuego. Ya sabemos que la cizaña de por sí, ¿verdad? Pero lo importante aquí es justamente eso, así la hojarasca será quemada. Y es la figura lanzada al fuego. Entonces vean cómo Yeshua una y otra vez en su enseñanza está diciendo, cuidado, cuidado, ¿verdad? No se confíen, no ya la hicieron totalmente, necesitan perseverar. Vamos a un texto más, vamos a otra parábola que está ahí enseguida de las vírgenes, está un texto muy chiquito, pero bueno, vale la pena leerla toda. Hace una comparación también de Yeshua cuando viene y entrega la herencia, y Yeshua se va por un tiempo y cuando regrese va a pedir cuentas a todos aquellos que reciben de él. Esa parábola es tremenda, también es fuerte. Mateo 25:14 en adelante dice, el reino de Elohim pasará lo mismo que sucedió cierta vez con un hombre que decidió irse de viaje. Un hombre que decidió irse de viaje, vean. Llamó a sus empleados y les entregó su dinero. Mashiach, que se va a los cielos y entrega la palabra, el mensaje, ¿verdad?, a sus siervos. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 1,000 y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000, pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió bajo la tierra. Tierra, ¿verdad? Adam, Adamá, el hombre. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo, Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. El hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, le dice Mashiach. Bueno, en esa parábola, ¿verdad? Es lo que va a decir. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes.
vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 monedas, aquí tiene otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes, vamos a celebrarlo. Por último llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. El creyente que crea que Yeshua no exige y que nada más, ay, ya te dio la salvación, ay, gracias, ¿verdad? Gracias por la salvación, qué rico, ay, qué bueno que no me pide nada, qué bueno que no me exige nada, ay, qué gracias. Mentira. Mentira, porque el Mashiach exige y va a exigirnos a cada uno lo que nos ha conferido, lo que nos ha dado. Y nos va a decir: a ver, siervo, no crean que somos reyes así, ¿verdad? Ya coronados, ya la hicimos. Reinamos con él, sí. Ministramos con él, sí. Pero somos siervos. Y va a decir: a ver, siervo, ven para acá. ¿Qué hiciste con la herencia que te di? ¿Qué hiciste con lo que te he dado cuando te llamé? Cuando te ungí, ¿verdad? Porque yo exijo. Y yo pido hasta lo imposible. Y este hombre, ¿verdad?, dice: Señor, es que yo sabía que eres un hombre exigente, que pides hasta lo imposible. Me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. Es decir, lo que me ha dado aquí está, no tengo nada más. El hombre le respondió: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Al volver yo recibiría el dinero de ti, más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: quítenle a este las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco lo que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará los dientes. Uf. Por eso no puede alguien recibir la esperanza y la promesa de la salvación y quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? Siempre tiene que producir algo. Esa es la forma de agradecer, es la forma de mostrar. Ahora vean, este hombre recibió, este hombre era parte de, era empleado de, recibió de, y ahí lo tuvo, solamente que no le interesó, lo dejó escondido, lo guardó, no dio fruto, no dio nada, no lo puso a trabajar. Imagínense. Y otra vez, es necesario no solamente, incluso aquí está diciendo, no solamente perseverar, ¿verdad?, sino dar frutos más, porque él es exigente. ¿Ustedes creen que cuando venga Mashiach va a venir con motivo de perdón? ¿Va a venir con motivo de, ay, está bien, te perdono, está bien, mira, voy a entregar otra vez mi sangre? Es más, otra vez me voy a morir otra vez en sacrificio para perdonarte, para perdonar tus errores. No, dice que va a venir ya no al motivo de perdón, va a venir a exigir, va a venir a ver, este trigo tiene frutos, órale, recógelo. No crean que se va a tentar el corazón. Mucha gente está diciendo, ay, Diosito, cuando regrese, así lo dicen, ¿verdad?, cuando regrese él va a salvar a todos, qué bueno es. Y ahí siguen metidos, ¿verdad?, en sus fiestas, en sus bailes, en sus pecados, en su vida cotidiana perdida, en sus placeres. Ahí siguen metidos en la falsedad, en las doctrinas, haciéndola de religioso. ¿Sabe qué? De veras, no tienen idea de lo que el alma va a expresar y va a sentir cuando aparezca el Mashiach con esa autoridad a exigir. Entonces realmente es para estarlo considerando. ¿Dónde estamos puestos nuestros pies, verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos muy confiados? ¿Estamos perseverando? Tenemos que seguir avanzando. Ok, bueno, aquí hay comentarios. Parábola del sembrador. Ahora vamos otra vez a la parábola de Lucas 8, del 11 en adelante, el texto que cité al principio. Yeshua da una parábola y después la explica. Le preguntan, ¿verdad?,
Y le dicen, el ejemplo significa lo siguiente, las semillas representan el mensaje de Elohim. Las semillas representan el mensaje, ahí está, el mensaje es sembrado. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo, los hace olvidar, les hace olvidar el mensaje. Los hace olvidar el mensaje para que no crean y no reciban la salvación que Elohim les ofrece. Ahora, déjenme decirles algo, hay algunos grupos por ahí, creyentes en Yeshua, que también, influenciados por la tradición judía, están empezando, el diablo no existe, Satanás no existe, ¿verdad? No, él no es nada, no es el problema de él, es la Shonjara y que no sé qué, la operación, perdón, ¿cómo se dice? La inclinación al mal, Yetzer Hara y que no sé cuánto, el diablo no puede ser de nada, ¿verdad? Que no te engaña y todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Lamentablemente no se dan cuenta que el mismo diablo los está engañando. El mismo diablo los está engañando. Y creen que ya lo tienen todo, y creen que ya lo alcanzaron, creen que ya con esa supuestamente esta supuesta revelación ya son libres y de las mentiras, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Pero lo dijo Yeshua una y otra vez, él habló de él. Aquí Jimeno nos pone un texto, ¿verdad? Sobre Shaul. Shaul, ni siquiera Shaul mismo decía que ya había tenido la vida eterna. Dice, ni siquiera yo lo he logrado, sino que prosigo la meta, al supremo llamamiento, ¿verdad? Todavía estoy en la carrera, hasta el último momento. Él, no crean que se confió, ya dijo, ya la hice, ya prediqué todo, pues ahora sí ya relax, ¿no? Ni siquiera yo lo he alcanzado, decía. Entonces, vean. Aquí vienen esos tipos de esos cuatro tipos de tierra, ¿verdad? Que menciona Yeshua en esta parábola sobre los tipos de creyente. Ojo, los tipos de creyente, pongan atención. Los que recibimos la palabra. El hecho de recibirla y tenerla y haberla escuchado no significa tampoco nada. Dice que los primeros, dice, viene el diablo, los hace olvidar el mensaje para que ya no crean y no reciban la salvación que Elohim les ofrece. Las semillas que cayeron entre las piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden muy bien, cuando tienen problemas, pronto dejan de confiar en Elohim. ¿Cuántas veces han escuchado esto? O incluso, ¿cuántas veces hemos estado al filo de esto? Vienen problemas y... ¿verdad? Sigue diciendo, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven, subrayen eso, preocupados por tener más dinero y por divertirse. Esta versión, creo que es la Biblia de Lenguaje Sencillo. Chequen diferentes versiones, pero vean, esta versión lo pone muy a la actualidad. Un tipo de personas es los que reciben la semilla, lo oyen, ¿verdad? Dice, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. No quieren dejar la vida en el mundo, la vida antigua, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. ¡Ay! ¿Qué traducción, verdad? Tan más reveladora, tan más, ¿cómo se dice? Evidente. Sobre todo para ese grupo de la prosperidad, ¿verdad? Que dicen que tienen el Mesías y están detrás del dinero y detrás de las diversiones, ¿verdad? Dicen ellos de las bendiciones. Yo he conocido gente que les han enseñado así, o predican así. Que para ellos bendiciones es dinero. Bendiciones es dinero y diversión. Todo bien, paseos, ¿verdad? Compras, para eso es bendición para ellos. Y no pueden cambiar, no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Aquí están tres tipos de tierras, tres tipos de personas que reciben la palabra. Ahí la tienen, pero uno u otro motivo los hace de quedar fuera. No permanecen. Pastores con aviones, dicen por acá. Los trasquiladores, ¿verdad? Dice también por acá Salia, los que trasquilan a las ovejas, están detrás de la lana.
Ahora vamos a ver el siguiente. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Elohim y lo aceptan con actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Otra vez, perseverantes, firmes, fieles, constantes. Vean las características. Aceptan el mensaje con una actitud obediente y con sinceridad. Ahí está. Obediente quiere decir obedecen y son sinceros al escuchar el mensaje. No dudan, no lo cambian, no dicen no, eso. Ahora déjenme decirles algo, con este asunto de las raíces hebreas, con este asunto de los contextos hebreos, que obviamente es muy bueno, hemos analizado todo lo que sea bueno, analizar desde la exégesis, el punto, desde la historia, el contexto, todo, contexto hebreo, muy bien. Pero esto no quiere decir, porque ya me he topado con mucha gente que presume ser muy judía o muy judía mesiánica o nazarena o lo que sea, que presumen ser muy bíblicos o muy hebreos, pero a la enseñanza de Yeshua ya la empiezan a calificar como greco-romana. Ya como se sienten muy hebreos, ya para todo, algo que leen en el Breja, ya todo es greco-romano. O sea, ya les han metido en la cabeza que cualquier cosa que no cuadre con su interpretación muy hebrea o judía o muy talmúdica, ya todo ya es greco-romano. Hasta las mismas expresiones de Yeshua, que son muy profundas, ya le empiezan a llamar greco-romanas. Háganme el favor. Nada más por sentirse muy judíos, muy hebreos, muy bíblicos, ya cualquier expresión que leen el Brit Hadashah, eso ya suena muy greco-romano, dicen. Ya te pareces greco-romano. Espérame, si está lo está diciendo Yeshua mismo, lo está diciendo el Mashiach mismo. Él está hablando del Satán, él está hablando del agua de fuego, él está hablando de los cielos, él está hablando del Padre en los cielos, él está hablando que vino de allá, que regresa. Eso no es greco-romano. Pero lamentablemente muchos también están siendo quitada su obediencia y su sinceridad de lo que dijo Yeshua, como dice aquí, su obediencia y su sinceridad, y no permanecen firmes en las verdaderas buenas acciones, creyendo que ya todo, verdad, es greco-romano y solamente ellos tienen la mentalidad muy hebrea, muy judía. Y eso es apresurarse demasiado, ¿verdad? Porque hoy día ya están, ya, de hecho ya saben, algunos ya dijeron, ya Pablo fuera, Pablo es un apóstata, un falso mesiánico, falso judío. Ya hoy día ya hasta el Brit Hadashah dice, ya todo eso es un invento greco-romano, todo es romano, ya vámonos para afuera todo, ya pura Torah. Pero ese es justamente una trampa. Entonces, es bueno hacer uso, obviamente, del contexto hebreo, de los hebraísmos, darle el entendimiento correcto, pero también no asustarnos de lo que Yeshua ha enseñado, las revelaciones, y mucho menos apresurarnos a calificar que todo eso es grecorromano, o que él es grecorromano. Porque hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre la revelación que él trajo y obviamente las mentiras y los dogmas que ha enseñado el catolicismo o el cristianismo por muchos siglos. Pero se nota claramente qué es doctrina y qué es lo que ha dicho Yeshua, qué es una cosa y qué es la otra. Bueno, finalmente al final todos vamos a ser probados. Y vean lo que dice también Shaul a los Romanos 2:6, entonces dará él a cada cual el pago que corresponda a sus obras. Dará la vida eterna a quienes, perseverando en hacer lo bueno y cumplir la voluntad de Elohim, buscan esplendor, reconocimiento e inmortalidad. Pero la ira y el castigo merecido vendrá sobre quienes se oponen a la verdad de Elohim y caminan por sendas de perversidad. Acuérdense que dentro del contexto hebreo, por cierto, todo lo que tiene que ver aquí con bueno y malo, bueno es tov, bueno es obediencia, todo lo que el Padre hizo, todo lo que Él encaminó. Y lo malo es transgresión a sus mandamientos, iniquidad, desobediencia, todo eso.
Entonces, aquí cuando Shaul dice perseverando hacer lo bueno, quiere decir todo lo que al Padre le agrada, cumplir sus mandamientos, andar en santidad, en justicia, en obediencia, en misericordia, en amor, siguiendo al Mashiach, cumplir su voluntad. Ya hemos hablado también de esto, ¿verdad? Que es arrepentimiento, Teshuvah es volver, volver a Él y cumplir su voluntad, someternos a Él, a su reino, y seguir al Mashiach, para poder recibir esplendor, reconocimiento e inmortalidad, dice aquí Shaul. Pero la ira y el castigo merecido vendrán sobre quienes se oponen a la verdad de Elohim. Y ese es otro llamado fuerte, aunque es un texto que podemos decir, bueno, está aislado, pero simplemente, ¿qué es oponerse a la verdad de Elohim? Simplemente oponerse a su ungido que envió y que trajo revelación, trajo palabra, trajo esperanza, trajo promesas. Quien se opone a lo que él ha dicho, lamentable. Es mejor rectificar. Vean lo que dice la carta a los Hebreos 10:35-36. Pase lo que pase, no perdáis nunca la confianza que habéis puesto en el Adón, porque junto con ellas os espera un gran galardón, un premio. Pero es preciso que perseveréis otra vez en el cumplimiento de la voluntad de Elohim, si de veras deseáis recibir lo que Él os tiene prometido. Fíjense que no hemos recibido realmente todo, sino que ahí está la promesa. El que llegue hasta el fin, ese la logrará. Pero es necesario otra vez perseverar en el cumplimiento de la voluntad de Elohim. Todo lo relacionado a el Mashiach y la obediencia también al Padre. Ahora vean, voy a poner aquí un texto traído de Ezequiel, porque ya saben, también esto tiene que ver con no dejarnos llevar por la enseñanza calvinista. El calvinista dice, el que es elegido es justo y santo y es salvo para siempre. No ocupa nadie cambiar de nada, el que es santo es santo, el que es salvo y listo. Y voy a poner dos textos, uno del Tanaj y otro del Brit Hadashah, que tienen que ver con todo lo contrario. Hacer Teshuvah, vean lo que dice. Si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué les parece? Mas si el justo, vean, el justo, el que se dice que ya es justo, que ya es salvo, siempre salvo y santo, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Algunos pueden decir, ay, pero ese es del Antiguo Testamento, antes era otra cosa, ¿verdad? Antes las obras valían, ahora no, ahora es la gracia, ahora es creer, ahora es la salvación, siempre salvos, y ese texto es del Antiguo. Pero ¿qué les parece este de Apocalipsis? El día del juicio, y se vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Salvos siempre salvos? No. Que al final de cuentas, el que creyó tendrá que demostrar con su testimonio, ¿verdad?, con sus obras, que fueron buenas. Si el inicuo, como dice Ezequiel, si el impío hace Teshuvah, ¿verdad?, y obviamente a través del Mashiach entra el Padre, el día que le lean la cartilla van a decir, tus iniquidades fueron perdonadas, no se te contarán, hiciste justicia después de eso.
Pero si el que se dijo ser justo, santo y salvo, siempre salvo, transgrede y vive actualmente una vida de desobediencia y vive una vida de, ahora sí como dicen por ahí, ¿verdad?, de gracia excesiva, abusando de la gracia, como dice la carta a los Hebreos, haciendo afrenta al Espíritu de gracia, entonces le van a decir, mira, aquí están tus obras. Señor, Señor, pero nada, no te conozco, va a decir Yeshua. No te conozco. Aparte de mí, inicuo, así, sí, hacedor de maldad, transgresor. Entonces, una cosa es haber sido justificados para buenas obras, y otra cosa es querer ser justo por obras propias. Eso ya lo entendimos todos. Bueno, finalmente esos textos son para qué? Igual entender que tenemos que perseverar. La perseverancia. La perseverancia. No hay de otra. Si hemos sido llamados, vamos a recolectar todo lo de las parábolas que hemos leído, ¿verdad? Somos de las naciones, tomado como peces. Estamos en la red, pero tenemos que permanecer con aquel que ha lanzado la red y tenemos que ser hallados buenos peces, buen trigo, no hojarasca. Tenemos que haber dejado nuestra vida antigua para tener una vida nueva, ser transformados por la palabra y ser cosechados, estar dentro de la cosecha. Ahora, aquí el texto, por ejemplo, el que es nacido por el Espíritu ya no puede pecar más. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Eran creyentes y estaban dentro de... Pero finalmente, ¿qué pasó con ellos? Dice que el Satán los engañó. Es más, aquí Yeshua lo acaba de decir, ¿verdad? Lo vimos. Reciben la palabra, reciben el mensaje. El que cree, dice, ¿verdad?, viene el Ruah. Pero eso no es garantía. ¿Cuál es la garantía? Permanecer. Es más, ya leímos también a Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Verdad? Dice, cuidadito, porque si las ramas naturales fueron cortadas, ¿qué podría pasar de las ramas injertadas? ¿Qué podría pasar de las ramas injertadas? Dice, cuidadito, porque también a ti te pueden cortar. Entonces, y ahí, de hecho, ahí es donde está la controversia en la teología, ¿verdad? Porque unos dicen, no, ya creíste, ya eres salvo. El Espíritu ya está en ti, dice Dios, ya nada puede pasarte en tu contra. Sin embargo, las Escrituras dicen otra cosa. Segunda de Corintios 13:8, vean, responsabilidad nuestra es perseverar en la verdad, porque nada podríamos hacer luchando contra la verdad. Otra vez, ¿por qué la Escritura una y otra vez dice perseverar? ¿Por qué no dice responsabilidad nuestra, o bueno, más bien, ¿por qué no, en vez de responsabilidad nuestra es perseverar, por qué no dice, no se preocupen, ya no tienen que perseverar en nada porque ya lo han ganado todo? ¿Por qué? ¿Por qué no dice Shaul una y otra vez, no se preocupen, ya no tienen ninguna responsabilidad, pues ya lo han ganado todo? Debería de haber dicho eso, pero no, él dice, responsabilidad es nuestra, perseverar en la verdad, mantenernos firmes en la verdad. ¿Por qué dice esto? Bueno, ya lo hemos visto una y otra vez, ya citamos hasta la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 no permanecen, 5 no permanecen, no permanecen en la verdad, se salen de la verdad. ¿Y qué pasó? Ahora, déjenme decirles algo sobre la presencia del Ruah. ¿Será que cuando viene el Ruaj en cada persona permanece para siempre? ¿Será que cuando vino el Ruaj en una persona permanece para siempre? Y ustedes nada más vean la historia de la presencia divina cuando estaba en el Edén. ¿Permaneció para siempre en el Edén? No permaneció para siempre. Cuando pecaron ellos, la presencia divina se fue. ¿Cuándo volvió la presencia divina al creyente? ¿Se acuerdan cuándo volvió? Cuando Salomón construyó el templo, la presencia divina dice que vino. ¿Pero qué pasó siglos después con tanto pecado en Israel? Aunque la presencia divina permanecía ahí,
ya no. Se tuvo que ir otra vez la presencia divina. La presencia divina se fue. Bueno, también de hecho descendió en la época que fue entregada la Torah, que está relacionado también a Shavuot. La presencia divina vino. Pero ¿qué pasó en la época de los jueces? La presencia divina se fue. ¿Qué les parece? Se fue. Finalmente vemos que la presencia divina no es como algo que llega y se establece para siempre. Porque si una persona no permanece, ¿verdad?, y empieza a pecar, ¿qué es lo que pasa? La presencia divina se va. Ahí está el ejemplo en la historia, en la historia de la humanidad. Bueno, que todos seamos hallados perseverando delante del Padre y de Yeshua en la santidad, en la verdad, en la promesa, en la esperanza, en la obediencia, en la fidelidad, en el amor y en la misericordia, en la justicia, en la palabra, en el reino, en la pureza, en la integridad, en la dignidad y en todo lo que es de buen nombre, como dice Shaul, ¿verdad? Para que seamos una buena pesca de peces buenos y no de peces malos. Eso estamos llamados a hacer, permanecer. Porque ya vimos que no basta con creer que ya lo hemos obtenido todo, como pusieron por ahí, ni Shaul mismo presumió de eso. No es que ya lo haya alcanzado, dice Shaul, sino que prosigo a la meta. Fíjense nada más. Nadie podemos decir que aquí ya tenemos el Espíritu para siempre y ya somos para siempre salvos, salvos siempre salvos. Sino al contrario, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo para poder ser dignos aquel día. Así que antes de Shavuot, antes de llegar a este tiempo, tenemos que recordar que no lo hemos ganado todo. No somos trigo ya del todo, porque en cualquier momento podemos ser mostrado como hojarasca. Aquí vean estas plantas de trigo listas para cosechar. Pero finalmente dentro del trigo hay mucha hojarasca. Hay mucha hipocresía, como lo vimos hace rato, ¿verdad? La cáscara. Lo que nomás está de afuera. Lo que está de afuera, ¿verdad? No tenemos que ser esa cáscara. Eso que se va a quemar, eso no sirve, eso no alimenta a nadie, eso no es un fruto, sino tenemos que perseverar siendo gavillas firmes con frutos firmes, frutos verdaderos, y imitar y vivir como este pasaje pues que usamos, ¿verdad?, de esta parábola. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con corazón bueno y dispuesto oyen el mensaje y lo guardan, y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. Ahí está, retener el mensaje, permanecer firmes y dar una buena cosecha para aquel día. Cuando lleguemos a Shavuot, el próximo Shabbat de Shavuot, vamos a dar este mensaje también, último mensaje de preparación, que tiene que ver justamente con los granos están listos para ser separados. Proféticamente hablando, estamos cercano de este tiempo, ¿verdad? Todos esos granos, desde el primer siglo hasta entonces, están siendo separados, están empezando a ser distinguidos unos de otros. Están siendo distinguidos los frutos unos de otros. Porque ciertamente hay mucha cizaña, ya hablamos de esto, hay mucha cizaña, pero también hay mucha hipocresía dentro de nosotros. Tenemos que examinarnos, tenemos que mirarnos al espejo, ¿verdad?, interno. Tenemos que ver si realmente estamos permaneciendo en Mashiach. Tenemos que ver si estamos en obediencia al Padre, frutos, obediencia al Padre, permanencia, fidelidad a Yeshua. Tenemos que ver que estemos esperanzados en esa esperanza de Mashiach, no en las esperanzas de los hombres. No en esperanzas terrenales, no en esperanzas del Talmud, ni la religión cristiana, ni el catolicismo, ni el Islam, ni las teorías, ni el dispensacionalismo, que hemos hablado mucho de eso, ni nada de eso. Sino estar siempre apegados a las palabras de Yeshua, permanecer en él. Ya vimos al principio. Y es más, quisiera volver a poner este texto porque de verdad que
es importante sobre todo para esta ocasión. La carta de Juan, ¿dónde está? Déjeme ubicarla para otra vez cerrar con esto. La carta de Juan, ok, déjeme regresarme al principio para buscarla. Esta carta en donde, aquí está, esta parte, ¿verdad?, la carta en donde finalmente, con esto quiero terminar otra vez, ya lo leímos al principio, pero quiero terminar otra vez con esto, que él escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 9, dice: todo aquel que, habiendo perdido el rumbo, se aparta de la enseñanza de Mashiach, vean, se aparta de la enseñanza de Mashiach, no persevera en ella, se aparta también del Todopoderoso. Para tener al Padre y al Hijo es preciso permanecer fielmente en la enseñanza de Mashiach. ¿Y por qué hago más énfasis en este texto? Todos nosotros ya sabemos que al hacer Teshuvá volvimos otra vez a la obediencia del Padre. Todos nosotros, y este mensaje ya no es tanto para el cristiano, ¿verdad?, o el que está en el dogma de la religión católica. Todos ya sabemos también que estábamos ahí en iniquidad, ya reconocimos que estábamos en iniquidad, transgrediendo, haciendo como nosotros nos parecía, viviendo como nosotros queríamos, pero íbamos rectificados aparte de nuestra vida, creo yo. El que no, adelante, siga adelante, esfuérzase para cambiar esa parte que mal nos enseñaron. Pero ahora ya ni siquiera el peligro puede ser ese, cuando ya entendimos eso. Ahora el peligro es de que, queriendo hacerse muy, muy, muy hebreos, muy bíblicos, se están apartando de la enseñanza del Mesías, de Yeshua, del Mashiach, ¿verdad? Y queriendo ser muy hebreos, se están haciendo talmudistas, sionistas, judíos o judíos mesiánicos, o yo que sé cómo sea, y realmente están negando a Yeshua ya, están negando su enseñanza. Entonces, que en este tiempo de Shavuot, todos aquellos, y me refiero más a los que lleguen a escuchar las clases, ya sea en YouTube o en iVoox, que hayan entendido Shavuot, que vayan a celebrar la fiesta, recordar esto, ¿verdad? La buena semilla que fue sembrada en nosotros, y el agua que riega nuestra tierra, que ese fruto sea justamente eso, estar apegados a Mashiach, la enseñanza de Mashiach, de Yeshua el Mesías, y no separarnos de ella, de la esperanza, ¿verdad?, de esa fidelidad, de esa sincera fidelidad también, como dice Shaul. Porque tristemente, como les digo, una y otra vez veo gente que ya no solamente está negando su enseñanza, sino incluso ya algunos lo están negando a él mismo. Y obviamente eso trae como consecuencia, o va a traer como consecuencia, pues el día de la ira, ¿verdad? Porque dice que él es un señor exigente, ya vimos en la parábola. Dice: yo sé que eres exigente, y aún pides, dice, lo que no. Imagínense nada más. Así que estamos ante un tiempo profético en donde no podemos estar cruzados de brazos, conformes, sino seguir adelante, perseverando día a día en esa promesa, en esa esperanza y en ese pacto también, a través de la sangre del Cordero.